todos, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? El día de hoy venimos un poquito más al pasado porque estamos utilizando la webcam que siempre utilicé. A día de hoy tengo mi cámara principal, esa Sony Full HD que siempre ven en los videos, la tengo ocupada. Entonces dije, bueno, ¿por qué no regresar al antiguo SR1 que grababa con una webcam de 1,000 pesitos? Pues bueno, ahí la tienen, como les digo, no es la gran calidad, pero quise regresar un poquito aprovechando que tenía la cámara ocupada. Entonces, bueno, ¿qué les parece? Regresar un poquito al pasado, la neta no está mal, cuando la sabes iluminar se ve 10 de 10. Así que bueno, vamos a comenzar con esto. ¿Qué les traigo el día de hoy? Pues les quiero mostrar cuál fue mi primer videojuego que probé en todo el mundo. Fue el primerito que dije, oh my god, esto se siente jugar videojuegos. Y como lo están viendo, es el Spider-Man 1 de PlayStation 1. Vamos a verlo, vamos a reaccionarlo. Y bueno, tengo mucho sin jugarlo. No sé realmente cómo me vaya a ver. Tengo mucha nostalgia de esto. Ahorita les voy a explicar cómo lo pueden ustedes descargar, por si alguien gusta descargarlo y demás. Pero primero vamos a reaccionar un poquito. El típico logo de PlayStation, cuando simplemente se quedaba como en el cuadrito amarillo que decías, oh no, se me rayó el disco. Y cuando después aparecía el logo de PlayStation rojo, colorido, con azul, amarillo y verde, decías como de, oh my goodness, funcionó mi videojuego. ¿Cuántos no vivieron eso? Personalmente yo era de los que no funcionaba, lo quitaba, le hacía como y luego le empezaba a tallar con mi camisa y lo volvía a limpiar y demás, y lo volvía a colocar. Y así es como funcionaban mis videojuegos. Yo prácticamente todos mis videojuegos así los hacía funcionar, porque en aquellos tiempos, y más cuando eran discos piratas, pues pasaba eso, ¿no? Que era muy complicado. Pero bueno, mitiquísimas estas pantallas de carga de simplemente que iban bajando, que para los que no lo sepan eran 5 imágenes que se intercalaban entre ellas y listo, ya hacías una animación. Pero bueno, bueno, también decirles que si le damos aquí, podemos entrar a los ajustes directamente y tenemos los ajustes oficiales como tal, que aquí podemos pues seleccionar los botones, los mandos, también pues la pantalla, cómo es que queremos que se vea, si la queremos más original, que es así cuadradita o hecha zoom o en pantalla completa. Personalmente yo la puedo usar de cualquier forma, me gusta en pantalla completa para sentir este aspecto relación 16:9, aunque no es el original, eso sí lo quiero aclarar. Pero bueno, aparte en la Vita al parecer el juego funciona perfectamente. Esta es la versión NTSC, me parece, o sea, de Estados Unidos. Va a estar en inglés. Me parece que incluso pueden encontrar esta en español, no estoy seguro. En mi caso la tengo en inglés y es la que subió este carnal en inglés. Pero igual está perfecto, no necesitan que esté en español. Aquí se goza la jugabilidad. Realmente los textos eran los que estaban en español, no tanto el texto, como el audio, ¿no? Si se fijan, los ajustes son muy, muy básicos. No tenemos ni la forma de cambiar el lenguaje ni nada de esto. El training, yo me la pasaba ahí entrenando, era increíble. Pero bueno, vamos a darle New Game. Podemos seleccionar los diferentes modos. Voy a seleccionar normal simplemente para la demostración de este video. Y vean las cinemáticas. Recuerdo perfectamente que me parece que Nintendo 64, en este videojuego no teníamos cinemáticas, porque simple y sencillamente no teníamos tanta capacidad en los cartuchos y por ello no podían meter cinemáticas al videojuego. Pero en esta ocasión sí se puede, y realmente están puliditas, están muy bien hechas y ahí las tienen. Recuerdo que cada nuevo nivel te daban también como un nuevo cómic de Spider-Man y era como que siempre estabas como diciendo, ah caray, cuál será el siguiente, ¿no? Pero bueno, las animaciones. Este es el único videojuego que tiene digamos que la introducción doblada por Stan Lee, señores. Stan Lee fue la primera aparición de Stan Lee en los videojuegos de Spider-Man, y esto hay que destacarlo. Me parece que después en diferentes videojuegos siguió apareciendo, haciendo cameos y demás, incluso con su voz, pero este fue el primero que dijo, ¿saben qué? Vamos a doblarlo, yo sé que podemos. Y pues ahí lo ven al señor Stan Lee dando la introducción. Esa vocecita se me quedó aquí en el oído y yo no sabía que era el creador de Spider-Man. Yo pensé que era un viejito ahí que estaba doblándolo, pero no, realmente era el creador. Increíble. Ahí las animaciones, medias chuchas, como ya saben. Qué bonito cabello tiene esa Black Cat, la verdad. Imagínense uno de niño viendo ese cabello de Black Cat. O sea, era una cosa increíble. Pero estoy intentando razonar cómo funcionaba esto. Vengo aquí, golpe. No estoy seguro si está funcionando más lento, ¿eh? No sé si al meterle overclock vaya a explotar. Creo que el overclock ni siquiera se abre aquí, ¿eh?
No estoy seguro, pero creo que ni el overclock se abre. Porque sí lo siento un poco lento, ¿eh? Uy, uy. Aventó las telarañas él solo, ¿eh? Yo ni siquiera hice nada. Y este... No, no. Ok. ¿Puedo utilizar este de todos modos? No. Entonces tengo que utilizar el panel táctil trasero. Sí, tengo que utilizar el panel táctil trasero para aventar las telarañas. Es muy extraño, pero así está funcionando la situación. Vamos a ver para allá. Ahí está, ahí lo tenemos. Espera. Ok. Si no mal recuerdo. Sí, aventaba bolas de telaraña con el triángulo y hacia enfrente. Me acuerdo que yo siempre hacía el escudo. Un escudo que... ¿Eran dos? No, solo era un... ¡Ay, Dios! ¡No se me murió! Y el combo... No, el combo no. El combo se supone que era así, exactamente. Podías hacer combos y toda la cosa. Entonces, había uno que era como un capuchón, un escudo que te quitaba toda una barrita de telarañas. Y era como ya creerte una chingonería, ¿no? Hacer eso, porque pues si te quedabas sin telaraña... Adiós, papu. Miren, lo voy a hacer nomás para mostrarles. ¿El cabrón cómo era? No, era para el revés, era al revés. Así era, perfectamente. ¿Qué? ¿No me haces nada, papu? No, toma, hermano. Y a huevo lo mataba de un solo golpe porque ese poder era... destrozador en todos los sentidos. Aquí es cuando ya empezabas a tomártelo más sigiloso. Y era como de, este le voy a llegar cuando se descuide. Y cuando ya no se dé cuenta, me lo voy a chingar. Que no sé qué. Y ya te empezabas a hacer tus pedos mentales acá, pensando que eras realmente Spider-Man. Decías, voy a dejar que pase. Y ahora sí, me elevo. Y le doy sus madrazos. Y le hago un super combo. Y las pataditas, pumba, lo tumbo. Y me acuerdo que yo siempre intentaba tumbar a los enemigos a la parte de abajo de los edificios. Y me acuerdo también, ojo, que tenemos ahí lo de Carnage. Incredible Carnage. No sé si combinado con Venom o solamente Carnage. No, es Carnage en su mero esplendor. Pero también decirles, no sé si aquí se acaba el nivel. No estoy 100% seguro. Ay, no se ha acabado. Ah, sí, se acaba el nivel aquí. Creo que aquí es cuando llegamos al banco, ¿no? Me parece que sí. Vamos a verlo. Simón. Llegamos al banco, llegamos para arriba. Es que no recuerdo si realmente así funcionaba de lento o funciona así por estar jugándose en una consola como es la PlayStation Vita. No estoy seguro, ¿eh? No quiero dar... A ver, esta era otra escena. Es que saben que estoy confundido con el Spider-Man 1 y con el Spider-Man 2, porque los dos los jugué muchísimo, muchísimo. El Spider-Man 2 sí tenía una serie de mejoras un poco, pues, perceptibles, ¿no? Pero este es el mitiquísimo. Mitiquísimo, como no tiene una sencilla idea. Por los ataques, por los niveles, por los enemigos que tenías, por la jugabilidad, por el hecho de poder trepar, de columpiarte, de golpear, de los poderes de las telarañas. Vato. En ese tiempo este era uno de los juegos más currados, podríamos decir, que existían para PlayStation 1. Eso sí lo recuerdo perfectamente. Y me acuerdo que yo siempre lo ponía en dificultad difícil porque no sabía leer, brothers. Todo niño, todo menso, como el perrito de Facebook, todo gordo, todo estúpido, o algo así le dicen. No sé, ya estoy tal vez insultando al pobre perrito y no le dicen así. Todo tonto, todo gordo, algo así le dicen. Pero yo estaba así de chiquito. Yo no sabía cómo poner la dificultad. Y yo decía, la de más abajo porque tiene las letras, el texto más comprimido. Imagino que es de menos dificultad. Ya ves los shows mentales que uno se hacía de niño. Pero no, efectivamente decía algo como hard o algo así. Y pues no. Y aquí es donde empiezan a disparar. Y siempre perdía porque no sabía. Y aquí decía, no. Me hago bolita. Y pumba, hermano. Y creo que sí me voy a fregar los de acá, no estoy seguro. A ver, también el juego tenía problemitas de cámara. Eso es lo que sí me acuerdo. Tenía sus problemillas de cámara y no te permitía, pues, como girar en ciertas ocasiones hacia ciertos lados. Pues ahí está, gente. Primer nivel, ¿qué les pareció? Shido, shido, shidiringo. Me trae mucha nostalgia. Eso sí, déjenme, se los digo. Me trae demasiada, demasiada nostalgia. Todos los niveles tenían nombre diferente. Y sí estaba en español. Ahora que me acuerdo, yo lo tenía en español. Era increíble tener este tipo de videojuegos en español. Aquí yo ponía Miguelito, ya me acordé. Porque, a ver, para los que no lo sepan, así me llamo Miguel, pero no había números, entonces le voy a poner SR1, así de esta forma, SRI, aunque parezca I, pero es el 1 según yo. Vamos a darle I, pues bueno, ahí guardamos, y nada, yo despido esto, simplemente quería mostrarles el primer video, reaccionar con todos ustedes y decirles, si tú quieres descargar este gran videojuego, pues simplemente decirte que deberías de estar en nuestro Facebook oficial de PlayStation Vita Latinoamérica, que yo estoy administrando por ahí a las personas que entran y salen, y bueno, aquí pusieron los enlaces y demás, pero de igual forma, te voy a dejar
dejar aquí en un comentario fijado el enlace para Spider-Man 1 y Spider-Man 2 para que los puedas descargar completamente gratis. Y también decirles que para la instalación simplemente es meterlos en la carpeta PSP Game, si es obviamente en tu PSP, o si es en tu PlayStation Vita, me parece que es PSP Emu, PSP Game. Así que pues nada, gracias por haber visto este video, gracias por estar un día más aquí en mi canal y nos estamos viendo hasta una próxima bonita ocasión. Cuídense mucho, un besote, un abrazo y qué chistoso poder estar en este nuevo ángulo, nuevo viejo ángulo de cámara. Cuídense mucho, un besote, un abrazo. Adiós.